Claro que sí, que sea fuerte el aplauso. Cuando a través de la danza nos sentimos orgullosos de haber nacido en este bello país, nuestro México, recibamos a los embajadores de la cultura de nuestra ciudad, Ballet Folclórico Citlaltiahuitl. Fuerte el aplauso. Soy ese viajero que va por el camino, brechas y veredas, buscando su destino. Escucho alegres trinos de ave alborera, morde fresca brisa de tierra morena. Miro las espigas, dorados sus trigales, con las que se mecen muy verdes los maizales. De serpente en las bardas de piedras quebradas, citas con arcones de adobe blanqueadas. La Virgen del Cerrito que alivia nuestros males, nos da sus bendiciones, milagros y bondades. Con pelos mexicanos le brindan su canto, y todos la visitan el día de su santo. México, México, te llevo en el corazón. Con la alegría del mariachi me brota la inspiración. México, México, de bronce tu corazón. México, México, te llevo en el corazón. Fuertísimo.
más aplauso para el grupo de danza Ciclalquiao del Cebetis 56 de la ciudad de Iguala. Antes que nada quiero hacer un reconocimiento a estos jóvenes, primero con esos aplausos fuertes de ustedes, gracias por ese reconocimiento, pero también quiero que todos reconozcamos a ese ejército de padres que se encuentran por ahí entre ustedes. Fuerte el aplauso para todos los papás. Esta noche quiero resaltar la presencia de nuestro presidente municipal, el señor Isidro Miranda Madrid, quien nos acompaña esta noche. A él lo acompaña su distinguida esposa, la señora Lucina Sánchez de Miranda. Está también con nosotros el señor Hilario Castillo Gálvez, quien es el director de policía de nuestro municipio. Asimismo, Alfonso Franco Alarcón, quien es el coordinador de seguridad pública en el estado de Guerrero. Bueno, para todos aquellos que el día de hoy se les hizo un poquito tarde, muchachos, quiero abusar tantito de ustedes, sé que están muy cansados, pero quiero pedirle por ahí a mi amigo Toño, ¿dónde anda Toño? ¿O ya se nos fue? Toño, participar nuevamente con su discurso. A todos aquellos que llegaron un poquito tarde, hace rato se nos puso tantito nervioso, pero hoy lo va a hacer mejor, ya anda por aquí. Muchachos, ¿no me pueden pasar el micrófono, por favor? Antireacción.
y Victoriano Barcelatlapa se vuelven zapatistas. Inclusive a este último se le conoce como el Judas de la Revolución por entregar Zapata el día que la mataron. Los Figueroa siguieron fiel a la Revolución contra Díaz y contra Huerta, igual como fue Julián Blanco de Chilpancingo. Por eso 100 años de distancia, vemos los errores de los revolucionarios que se enfrentaron con enemigos, pudiendo unirse y luchar juntos. Tierra y libertad, democracia, justicia y social, un clamor de actualidad. ¡Viva Madero! ¡Viva los hermanos Figueroa! ¡Viva el pueblo de Huchuco, libre y democrático! Gracias. Fuerte el aplauso, Antonio, no te vayas, mira. Todos esos aplausos son para ti, claro que sí, fuerte el reconocimiento para Toño. Muchachos, muchas gracias, señor. Reconocimientos correspondientes. Señor presidente, buenas noches. Público que nos visita, público mexiquense, que nos aman por su presencia, quiero darle saludo al diputado Esteban Albarrán, que nos acompaña esta noche en estos festejos del inicio de la Revolución del Sur, aquí en Huchuco, la señorita Lupita Primera, quien nos representa en esta Expo Huchuco 2011. Sean todos bienvenidos como invitados de honor. Antes de continuar, quiero dar la felicitación aquí a este niño, Antonio Miranda Madrid, aunque lleva tus mismos apellidos, no me puedo comparar con él. Él se grabó un tema muy grande para su edad, y pues felicidades, Toñito. Quiero hacer entrega en nombre del honorable Ayuntamiento Municipal de Huchuco, de los Figueroa Guerrero, un reconocimiento al maestro Óscar Guerrero García, director general del Ballet Folclórico Sintalcán del CDX número 56. Quiero agradecer también al director del CDX número 56 por honrarnos aquí en Huchuco con este ballet folclórico que es reconocido internacionalmente. Y Huchuco se siente muy halagado por tener aquí a estos jóvenes participando en este festejo que es muy importante para nuestro pueblo. Muchas felicidades, maestro Oscar, la entrega de este reconocimiento, y pues estamos muy agradecidos que hayan estado aquí esta noche con nosotros. Entrega de este reconocimiento al profesor Miguel Ángel Figueroa Morales como conductor de esta noche. Muchas gracias, maestro. Gracias. También quiero hacer la entrega de este reconocimiento al químico farmacéutico biólogo Jesús Jalisco Gonzaga, director del plantel del CCT número 56.